Bueno, señores, les agradezco mucho. Como les decía, estamos cerrando una semana. Posteriormente, la semana que viene, verificamos las cuentas. Pero quiero decirles, eso sí, que según las gráficas que hemos hecho, la relación entre las personas que se han contagiado de COVID-19, llevamos ayer 14 semanas, definitivamente cumplimos 14 semanas, y en estas 14 semanas, tenemos un incremento notable de las pruebas semanalmente. La primera semana, 1.448 pruebas, la segunda semana, 2.570, y la semana que más pruebas se han realizado es esta semana, se cumplió ayer, que se realizaron 18.800, perdón, 4.000, no, di, sí, pruebas semanales, perdón, 4.496 pruebas. Comenzamos las pruebas 1.448, 2.570, 3.133, 5.078 hasta terminar en 18.850 pruebas. Entonces, a más pruebas, más personas positivas. Esa es una relación, he subido, la gente que le interese, en mi cuenta de Twitter he puesto esas gráficas que posteriormente les estaré compartiendo, como también el nivel de letalidad. Y cuando usted lo ve en un gráfico, tiene un escenario más claro. A la gente les digo, y este fin de semana es crucial, todos esos audios que dicen de que, hola Ramona, te estoy llamando, esta nada más es una noticia para ti, te quiero decir que está muriendo, no sé yo cuánta gente, que pasó tal cosa, que ese tipo de cosas, sin cara, sin rostro, sin saber quién es, no se dejen agobiar por las redes sociales, por eso WhatsApp, mandando informes falsos, la gente que dé la cara. O sea, alguien que quiere informar, que quiere decir algo, ahí está con su rostro, que lo asume. Pero además, por ejemplo, están llamando, alguna gente ha reportado que reciben llamadas supuestamente de la Junta Central Electoral para preguntarle datos, preguntarle por quién vota y esa cosa. Nadie, y la Junta lo ha aclarado. Solo en la Junta entre y verifíquese, hay una cuenta de verificación, pero la Junta no está mandando a nadie llamar. De que por quién usted vota. Su voto es secreto, no tiene que decírselo ni a la Junta, ni al gobierno, ni a su partido, ni a su familia, si usted no le da el deseo. Usted no tiene que decirle su voto a nadie. O el voto es secreto. Entonces, si lo llaman por teléfono, baraje esa conversación. No es necesario. O sea, hay personas que se han dedicado a la tarea de llamar para decir eso. También hemos visto muchas presiones. Ustedes vieron el documento de ayer que se publicó en el periódico Listín Diario. Llamando a los empleados públicos, que si no iban a perder sus empleos y demás. Recibí en el mismo día de ayer, y esto lo digo porque lo recibí de alguien que yo respeto, es una persona activista del Partido de la Liberación Dominicana, y me mandaba una nota de que el sector externo de la candidatura de Gonzalo Castillo se está desvinculando de ese comunicado que publicaba en el periódico y dice que rechaza ese tipo de conductas, que eso fue una decisión de ese movimiento de forma específica. Eso, bueno, que se diga y que se lo digan de manera clara de que no se acepta este tipo de chantaje, que de hecho está penado por la ley. Entonces, le agradezco, están mandando esta información del que el sector externo se desvincula de esta práctica. He visto otra gente que uno llegó a pensar que estaba más, como en un nivel más alto en términos democráticos, de alguna manera instigar, atemorizar a empleados públicos. Eso es una práctica totalmente dañina y alienante. Y yo recuerdo, yo lo tenía como, ay, a esa práctica, desde que el PLD, antes que el PLD fuera gobierno, cuando lo hacía la gente del doctor Joaquín Balaguer, que uno era estudiante y veía este mismo tipo de prácticas. Qué pena que sigamos con las mismas. Me voy por hoy, les recuerdo que compartimos lo que dijo el presidente de la República, también el informe del Departamento de Estado, y ya marchándome les dejo, con la colaboración de Mitri Jiménez, la periodista Mitri Jiménez hace Cultura Libre, que es una mirada cultural de este programa cada viernes. Así que les dejo con ella y nos estamos encontrando en una semana que será crucial en términos democráticos para este país, el próximo lunes a las 11 de la mañana, aquí estamos. Hola amigos de Cultura Libre, mi nombre es Mitri Jiménez y nuevamente nos encontramos en este segmento cultural que se transmite a través del programa La Cosa Como Es de Edith Febles. En este día conversaremos con el poeta y ensayista José Mármol,
quien recientemente está compartiendo a través de su canal de YouTube las entrevistas que realizaba a diferentes actores del ambiente cultural en el programa Conversación en la Catedral. Con nosotros, José Malmón. Bienvenido, José, ¿cómo está? Muy bien, gracias. Yo muy complacido. Bueno, yo le he invitado para que conversemos acerca de su experiencia, su trayectoria en el periodismo cultural, en la poesía y en los ensayos, que también le vemos escribir ahí en su columna. ¿Cómo fueron esos inicios? Yo empecé relativamente temprano, joven ya. Recuerdo que a inicios de los años 80 ya se había creado en el 79 el taller literario César Vallejo de la UAS, dirigido por Mateo Morrison. Yo estuve allí desde el primer momento. Y Mateo Morrison dirigía el suplemento cultural aquí del Vespertino, La Noticia, y empezó a pedirme que lo ayudara. Y así empiezo a trabajar con él, a escribir mis primeros artículos y ensayos, a publicar los primeros poemas, porque Mateo abrió las páginas del suplemento aquí para todos los jóvenes que ya luego conformaron lo que se conoce como Generación de los 80. Y así me mantuve, ¿no? Hasta hoy que sigo colaborando modestamente con algunos diarios y particularmente con el diario El Día. De modo que el periodismo cultural para mí ha sido una ventana para transmitir experiencias vivenciales, personales, con el arte y con la literatura, con la filosofía también. La isla. Estoy en la isla. No he abandonado nunca la isla, pobre de mí. Creí entender que me pasaba la vida dando la vuelta al mundo en espiral. Error. Donde no ceso de dar vueltas es en la isla. Usted hablaba de que empezó a través de la prensa, escrita, impresa. Entonces, ¿cómo hizo el cambio hacia la televisión con su proyecto de Conversación en la Catedral? Fíjate, hay una cosa curiosa, ¿eh? Yo diseñé ese programa y le puse ese nombre para la radio. Mi plan era hacer algo en CDN Radio, que era lo que estaba en el aire en aquel momento, en que el Grupo Popular, por circunstancias características del orden socioeconómico y sociopolítico en nuestro país, adquirió esos medios en aquellos años, ¿no? Estamos hablando de finales de los 90. Y se pensó, bueno, ¿por qué no lo hacemos mejor para la televisión? Ahí ya estaba entonces Fernando Hasbrun dirigiendo CDN y pues así nace Conversación en la Catedral, con el concurso, la participación de un equipo técnico muy bueno y con un diseño, un concepto de programa, de espacio cultural en la televisión que yo creo que fue único en su momento. Buenas noches, queridos amigos de Conversación en la Catedral. Esta noche tenemos con nosotros a un invitado muy especial. Se trata, lo voy a decir sin rodeos, de una de las personalidades más brillantes de la literatura dominicana de los últimos tiempos. Se trata de Andrés L. Mateo. Exacto, usted duró casi una década con este proyecto. Así es. ¿Cuál de las entrevistas fue la que más le produjo como ese sentimiento de apego a ese proyecto? Bueno, digamos que hay distintas opciones para decir cosas que me gustaron, que fueron interesantes para mí y para la teleaudiencia, que yo creo que tenía bastante en su época. Hay que pensar en que, por ejemplo, yo entrevisté a un premio Nobel de literatura como José Saramago. Entrevisté un par de veces a Joan Manuel Serrat, que también es un hito, ¿no? Es un hito de la canción popular. Entrevisté a Luis Eduardo Aute, que en paz descanse, que también el propio Serrat y toda esa generación de artistas de Iberoamérica lo consideraban su maestro, ¿no? Entrevisté a Mauri Pérez, por ejemplo, ¿no? Que es un símbolo también de la canción latinoamericana. Y así, grandes escritores, grandes poetas, grandes artistas visuales, como por ejemplo el maestro Ramón Oviedo, que no daba entrevistas, nunca había dado una entrevista en televisión. Y sin embargo se sentó conmigo en el set
de conversación en la catedral y dio como resultado un programa maravilloso que creo que también ya está al aire en mi canal de YouTube. Pero así, ¿cuál fue la entrevista? Porque usted me mencionó muchos entrevistados, pero ¿cuál es la entrevista que usted como que le marcó en ese proyecto? Hubo una entrevista con Juan Luis Guerra, que fue muy interesante también, porque yo lo que procuré fue ir más que al artista, a la persona. Yo siempre procuraba eso, ¿no? Conozco un problema en mí, que es la timidez. No me ufano de ser tímido. Eso no debería ser. ¿Tímido por qué? Claro. Si Dios me ha dado un espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Entonces es algo que yo tengo que resolver. Una entrevista que la vi hace poco y quizá por eso me he quedado prendado. Las revelaciones que yo logré provocar en Luis Díaz eran absolutamente inéditas. Love me do. Please love me do. You know I love you, 'cause I love me do. Te marcó. Yo dije, ya, se acabó el mundo. No voy a sembrar yuca, amigo. No voy a sembrar batata. Ahora, yo no voy a ser billetero. Bye. Nos vemos. Me voy para la música. Y en cada uno de los casos, pues procuraba eso. Procuraba que la gente que ya conocía esa faceta, y yo la proyectaba también, por supuesto, pero se quedara con la parte esencialmente humana, que para mí es lo más valioso que tenemos como especie. Si usted tuviera la oportunidad de regresar a tener el programa, ¿lo haría? Lo haría con gusto, porque de verdad que para mí, y he tenido ofertas, modestamente te puedo decir que he tenido ofertas, pero con el cuidado que yo traté siempre de poner, con la profesionalidad con que tanto el equipo de postproducción como el mismo de producción y yo, pues poníamos, en este momento es un poco complicado. Y yo, por ejemplo, no me sentaba a entrevistar a un pintor, a un músico, a un cantautor, a un bailarín, una bailarina que también entrevisté, de los más famosos, sin antes sentarme cuidadosamente a estudiar cada una de las facetas de su vida, leer libros que tenían que ver con ellos. Si eran escritores y habían publicado 10 libros, yo quería leer los 10. Entonces, eso exigía, tú sabes, un nivel de empeño, una dedicación. Yo me pasaba fines de semana completo y semanas trabajando muchas horas extras para poder hacer una buena entrevista, ¿no? Que fuese algo que realmente revelase aspectos de ese ser humano dedicado al arte, a la cultura, a las ciencias, porque llegué a entrevistar científicos también, ¿no? Pues que fuera un aporte, modesto, pero que fuera un aporte. Así que fue una grata experiencia y me da mucha satisfacción notar cómo la gente lo apreció, lo valoró. Y ojalá poder volver a hacerlo. Yo lo que quisiera es que fuese igual o mejor, nunca peor. La poesía, por ejemplo, en su caso, merece mucho, necesita mucha sensibilidad. Entonces, ¿usted tuvo alguna influencia en su hogar que le haya motivado a este género en particular? Sí, sin duda. Yo creo que la primera sensibilidad que hay que tener para familiarizarse y cultivar la poesía, la escritura en sentido amplio, ¿no? El relato, la novela, es la sensibilidad ante el lenguaje como hecho simbólico por excelencia. Y en mi caso, mi madre fue la responsable de crear en mí esa sensibilidad, porque me dormía en sus piernas de niño diciéndome poemas de Amado Nervo y de otros poetas propios de su la época de su juventud, y yo creo que eso me marcó a mí definitivamente, y tuve una temprana inclinación a la poesía y a la pintura, al dibujo.
que tanto ella como mi padre siempre motivaron, siempre impulsaron en mí, y yo creo que eso ha sido fundamental. ¿La cultura es libre? Creo que sí. Creo que una de las pocas cosas que el ser humano ha tenido siempre como sinónimo de libertad es el hecho de poder expresarse desde el punto de vista cultural. Y eso ocurre aún bajo censura, por ejemplo, en regímenes dictatoriales. Eso ocurre en las democracias, en fin. Cuando el ser humano es apelado por la necesidad de expresarse culturalmente, lo consigue aún sea bajo las peores circunstancias de opresión. De manera que, si bien transmitir la cultura implica otros elementos que pudieran prestarse a contubernios de opresión y demás, en el individuo, en sí mismo, siempre va a ser un acto y un gesto de libertad. Bueno, muchísimas gracias, José, por su tiempo. Gracias a ti, Mitri, un placer, y de verdad es siempre gratificante tener un espacio para conversar sobre estos temas. Así que gracias a ti y gracias a toda tu audiencia. Bueno, amigos de Cultura Libre, esto ha sido todo por el momento. Nos veremos en una nueva entrega y les invitamos a ver las entrevistas que realizaba José Mármol en su canal de YouTube. Hasta pronto.